hacer un homenaje a todas las mujeres víctimas de violencia de género, fundamentalmente a todas aquellas que han perdido la vida asesinadas durante este año. Este jardín de flores negras pretende ser un reclamo, ¿no? Un espacio en el que a lo largo de todo el fin de semana los ciudadanos de Logroño puedan acercarse y puedan pararse un momento, detenerse a pensar y reflexionar sobre esta gran lacra social. No me parieron para ser tu princesa, no me parieron para ser tu muñeca, no me parieron para ser tu doncella, no me parieron para sufrirte. Nací libre, nací persona, nací para decidir por mí misma, para querer y que me quieran, para respetar y que me respeten, para dibujar sonrisas y no heridas en el alma. Quiero ser flor que acaricie el alma de los que me rodeen, flor de colores, de grandes pétalos que se levantan ante el sol. No quiero ser flor negra de la furia de nadie. Ante la violencia de género no hay excusas. Tolerancia cero al maltratador. No más muertes bajo la excusa del amor. Las Flores Negras quiere remover las conciencias de los logroñeses y de las logroñesas en un día que tiene que estar señalado en el calendario como es el Día Internacional de la Lucha para la Eliminación de la Violencia de Género, sobre todo porque es una lacra social que una sociedad no se puede permitir y una sociedad en la que todos tenemos que involucrarnos para acabar con ella. Este jardín quiere recordar a todas esas mujeres que han perdido la vida en manos de sus parejas y a todos esos niños que también la han perdido en el ámbito de su entorno familiar, con el objetivo de que luchemos contra esa lacra y hagamos que desde su recuerdo ninguna más pierda la vida. Nos preguntan las personas qué hacemos, qué se nos va ocurriendo, y la verdad que hay gente que se nos ha acercado pues porque le gusta el diseño artístico. Nosotros a través de este diseño buscamos sensibilizar a los jóvenes que nos acompañaron ayer, a familias que están pasando, a muchachos que también están educándose en el respeto hacia la mujer, y quizá la clave es podemos seguir haciendo cosas. Tenemos también la puerta abierta en los centros de los servicios sociales, donde una persona puede ir y decirnos que no se encuentra bien, que está triste, que no es la pareja que ella ha pensado, que está inmersa en una relación tóxica o que le parece que puede estar sufriendo un maltrato, y nos da igual si es psicológico, físico, sexual, económico. El amor no duele, si hay respeto tiene que haber complicidad, sinceridad. No tiene que ser una relación de dominancia, sino que a la persona se le tiene en cuenta, se le deja opinar, se toman las decisiones de una manera igualitaria, y que desde los servicios sociales intentemos no tener flores negras, sino que haya esperanza, porque va bajando no solamente el número de mujeres fallecidas, sino va subiendo el buen trato hacia la mujer. Thank you.
Sí, es bonito, pero no me gusta porque lo han puesto. Las mujeres muertas por sus maridos, novios, etcétera. Intentar que los chicos piensen lo que sufrirían ellos si fueran las mujeres. Intentasen ponerse en su lugar. Luchamos porque algún día no existan estos jardines. Que lleguemos un día a este día y no se tenga que celebrar este día contra la violencia contra la mujer, ¿verdad? Que no existan estas flores. La verdad que la instalación es una pasada, es una muy buena idea. La verdad que ya bastaba ya del lazo, únicamente el lazo que ponen en el resto de ciudades, sino hacer algo mucho más llamativo y que llame la atención y que atraiga a la gente. Igual a primera vista no se reconoce muy bien qué estás contando, ¿no? Pero cuando te acercas y ya lees el cartel, está claro que es una muy buena iniciativa para parar. Pues todas las mujeres que se sientan maltratadas o que haya indicios de, pues que busquen ayuda o que pongan una barrera, ¿no? Un punto y final. Hemos pasado por aquí y esta presentación nos ha llamado atención porque es primero estéticamente muy impactante y realmente hay que prestar atención a esta inigualdad y violencia de género. Es algo realmente horrible. Estos flores negros presentados en un grupo es realmente algo estéticamente bonito, elegante, pero esperamos que esto recuerda a todos, a estas víctimas y que este comportamiento desaparezca.